aquí el mensaje tiene que ser claro. Nadie puede retener a ningún miembro de las fuerzas militares, y en este caso me ha informado el comandante del ejército que ya la situación ha sido resuelta para que los militares puedan retomar sus labores, su actividad, pero de manera clara aquí no ha habido ni puede existir ningún tipo de aceptación de que haya retención por parte de la ciudadanía de ningún miembro de la fuerza pública. ¿Se califica como secuestro, ministro? Bueno, eso será algo que tendrá que determinar la Fiscalía General de la Nación, pero lo que queda claro es que nuestra fuerza pública está para servirle a la ciudadanía, y en ese sentido, cuando el Ejército Nacional o la Policía se encuentra en desarrollo de una función, debe ser respetada, y en ningún sentido se puede aceptar este tipo de retenciones involuntarias. Lo importante es que a través del diálogo y de la concertación en este momento no existe ninguna retención, que ya se ha hablado a través de la Defensoría del Pueblo, de los diferentes mecanismos de diálogo. El Ministerio del Interior también hizo presencia para poder lograr que esta situación se resolviera de una manera pacífica y evitar cualquier incidente.